La educación a distancia es una modalidad de enseñanza-aprendizaje en el cual se emplea el gran potencial de las tecnologías de información y comunicación y que persigue, al igual que la educación presencial, una evidencia en los conocimientos, en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes. Son varios los retos. En primera instancia, generalmente en el discurso político asociado con la educación, por ejemplo, se habla de calidad, equidad, cobertura, inclusión, y que justo con el modelo de aprendizaje mediado por tecnología, un poco puntualizar eso, para no sonar anacrónico con educación a distancia, eso lo podemos lograr a través de la tecnología de información y comunicación aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces sería una educación democrática, ¿sí?, a través de las tecnologías de información y comunicación. Desde 1990 vengo escuchando el discurso en diferentes escenarios de que esta modalidad de enseñanza es una modalidad de segunda. Espero que no pasen otros 30 años en este país para que entendamos realmente el potencial que tiene el aprendizaje mediado por tecnología y lo que nos ofrecen las tecnologías para mediar el aprendizaje. Lo que está pasando con la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje es disruptivo. Estamos pensando en nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje. Esto es histórico. Hemos hablado en el transcurso del tiempo de modalidades electrónicas, e-learning, modalidades híbridas, blended learning, que es hacia donde apuntan los nuevos modelos educativos, hacer un aprendizaje mixto que combine la presencialidad con la mediación tecnológica, enseñar que en el paradigma del aprendizaje mediado por tecnología existe un constructo que se llama usabilidad pedagógica de las TIC, y eso tiene que ver con destrezas del profesor, que no solamente equipamiento. Una institución puede estar equipada al 1000%, pero si el profe no tiene destrezas para manejar la tecnología, pues de poco va a servir la tecnología de punta, ¿no? La educación a distancia, el aprendizaje mediado por tecnología, abre un amplio espectro de perfiles, de, si me permiten la denominación, de usuarios, de quien emplea la tecnología. No hay discriminación, esto no es cuestión de edad, no es cuestión de género, no es cuestión de religión, no es cuestión de espacio geográfico. Es por eso el carácter disruptivo de las TIC. Finalmente, permite acercar el aprendizaje en diferentes contextos, en diferentes medios, y da la facilidad de tener un amplio margen de personas que se puedan beneficiar con la modalidad. Y estoy pensando no solamente en educación formal, estoy pensando en capacitación para el trabajo, en entrenamiento, en desarrollo de la ciudadanía digital, no necesariamente en un programa formal. Ese es el gran alcance que tienen las tecnologías de información y comunicación. A movilizarlo, ¿sí?, movilizarlo hacia nuevos esquemas de enseñanza-aprendizaje. Eso significaría innovar el modelo tradicional. Hay una gran cantidad de recursos que se pueden emplear, ¿sí?, que no solamente en la red, sino a través del software, que permiten contribuir la labor de enseñanza de los profesores. Entonces, eso es el principal impacto de la tecnología en los modelos tradicionales de enseñanza. Si nosotros incorporamos el conocimiento, el acervo que hay sobre Big Data, sobre inteligencia artificial, robótica, pedagogía, didáctica, y reconocemos esos límites entre el acervo de conocimiento, ahí podemos tener miradas innovadoras en educación. Pensar en
pensar, visualizar la educación de manera diferenciada, de manera transformadora, que nos saque de los esquemas tradicionales, que, o sea, estamos pensando en el profesor y el aprendiz y el aula tradicional, que eso es un paradigma que debíamos haber superado desde hace décadas, ¿no?